Radio Natividad 101.7 FM presenta, presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el fray Juan Duque. El ruego de una madre. Hoy es 14 de marzo y recordamos en la iglesia a Santa Matilde. Matilde, reina de Alemania, está ante el rey Otto, su hijo, vestida con sencillez cubierto con velo de viuda, pide al rey que perdone el crimen de Enrique. Enrique su hijo está preso por haber armado una rebelión contra el rey. Este crimen acarreaba la muerte del reo. La respuesta fue dura. Madre mía, no te puedo conceder lo que pides. Sería desautorizarme, debilitar el régimen. Ya lo perdoné dos veces y basta. Noche de Navidad. Misa solemne y festiva, con la presencia del rey. Señor, ten piedad de nosotros. Cantan las voces vibrantes del coro. En ese momento entra un hombre con traje de prisionero, acompañado por una mujer de facciones pálidas, y se arrodillaba ante el rey. Susto, para cuanto estaban en la iglesia, ella suplicó. Rey Otto, tu hermano Enrique, que pecó contra el cielo y contra ti, pide perdón. Por amor del Hijo de Dios recién nacido. Enfurecido por esta escena fuera de programa, el rey respondió: Ya te perdoné dos veces. Basta. De aquí a tres días rodará por el suelo tu cabeza. Una voz se dejó oír en medio del pueblo: Piedad, rey Otto. Piedad por amor de Dios. ¿Sería acaso la voz de su madre? Enseguida seguida, decenas de voces repitieron el mismo ruego. Silencio profundo en la asamblea religiosa, parecía que el mismo cielo aguardaba la respuesta. El rey se inclinó, después levantando del suelo al hermano, le dio el ósculo de la paz y de la reconciliación. Matilde significa que lucha con fuerza, mujer extraordinaria, reina y madre, emperatriz cuando se sintió grave pidió ser puesta de rodillas en el suelo y que le bañaran su cabeza de emperatriz con cenizas penitenciales del miércoles de ceniza para clamar perdón a Dios por sus pecados.